Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende el horario que veas este video. Apicultura Sin Fronteras y el canal de YouTube Mundo Apícola te dan la bienvenida a una nueva conferencia. En el día de hoy tenemos el honor y el orgullo de tener como conferencista al doctor Andrés Castillo Montenegro, vicepresidente de la Federación Internacional de Apiterapia y presidente de la Federación Latinoamericana de Apiterapia. Doctor, ¿cómo le va? Todo muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Para mí un placer compartir todos los conocimientos siempre en el espacio que tú me has permitido estar ahora. Perfecto, doctor. En el día de hoy vamos a hablar sobre lineamientos generales del uso de la apitoxina. Quisiera que nos adelante un poquitito sobre qué tema va a abordar bien para que todas las personas que nos están siguiendo y se van sumando a esta conferencia entiendan un poquitito del tema que vamos a abordar hoy. Genial, Rodrigo. Bien, bueno, vamos a tratar de conversar sobre temas extremadamente importantes, los lineamientos generales en base a estadística, en base a conocimiento y en base a todo lo que hemos trabajado en estos años para que la gente que está empezando el tema de la apiterapia pues se involucre de una manera coherente, de una manera práctica y más que todo obtener resultados con una técnica tan especial como es la apiterapia. Y en este caso vamos a hablar exclusivamente de la apitoxina, que es un tema realmente apasionante. Vamos Perfecto. A dar apertura ahora a las diapositivas para que todos estén listos. Perfecto, doctor. Si me habilita la presentación, estamos con... ¿Me puede habilitar la presentación, por favor? Está listo. Perfecto, doctor. Toda suya la conferencia. Muy bien. Bueno, la apiterapia nosotros la hemos tomado en cuenta y en el caso mío, en todos los años que he trabajado con el tema de apiterapia, he considerado un término muy especial que se llama AVI, que es la apiterapia basada en evidencia, estadística aplicada y ética. En base a este tipo de estructura es lo que estamos descubriendo nuevos métodos, nuevas técnicas y una aplicación muy estructurada de lo que es la apiterapia en los pacientes y en las personas que necesitan de una ayuda. En este momento vamos a hablar sobre los lineamientos generales del uso de la apitoxina, que me parece que es un tema extremadamente importante a tratarlo, y vamos a tratar de develar nuevos conocimientos, nuevas maneras de ver la apiterapia y nuevas formas de entender a la apiterapia y al uso de la apitoxina en base a los años de trabajo que he venido realizando, que son más de 13 años en este campo. Los lineamientos generales están basados en el Manual de Protocolos y Procedimientos en Apiterapia, que es un libro que escribí en el año 2011, que hemos venido implementando como reglamento general en el uso de la apiterapia hasta el día actual. La apitoxina tiene muchas formas terapéuticas. Las que más se utiliza en el Centro Médico Privado de Apiterapia que dirijo es la oral o sublingual, también el uso en mucosas, está incluido dentro de la parte oral, el local o dérmico, también se puede realizar inhalaciones, hablando de apitoxina, el uso del ultrasonido o fonoforesis para la absorción del producto dentro de los de planos más profundos del cuerpo, la electroforesis igual para planos profundos, dando un excelente resultado utilizando un gel que tiene apitoxina y trasladándose la apitoxina del ánodo al cátodo, de tal manera que profundiza todo lo que es el contenido y distribuye todos los elementos de la apitoxina dentro de los plexos vasculares, musculares, nerviosos y los internos de nuestro cuerpo. También la abeja viva, que es la que más he estudiado desde hace algunos años, en este caso el uso del aguijón y de la aplicación directa del veneno de la abeja, y los inyectables estandarizados, que también son una buena alternativa para tratar. Es decir, con la apitoxina tenemos algunas formas de llegar al paciente. ¿Por qué es importante estas formas terapéuticas? Porque de acuerdo a cada caso identificamos cuál es la necesidad
y llegamos de la mejor manera posible sin causar daño. Lo más importante, obteniendo resultados terapéuticos. Entonces, para que las personas que se van a involucrar en el mundo de la apiterapia o a los pacientes que nos están escuchando y a toda la gente, sepan que hay muchas formas de llegar con apitoxina a nuestro cuerpo, no solo con la picadura de la abeja, que es el primer pensamiento que llega los pacientes cuando visitan nuestros centros. Hablando de la actividad biológica, la apitoxina es un veneno, es una sustancia nociva para el organismo, para todos los seres vivos, porque las abejas utilizan este producto para defenderse. Entonces, la actividad biológica está ligada a algunos efectos que podrían ser peligrosos, inclusive mortales, pero que al mismo tiempo podrían ser terapéuticos si es que se los utiliza de una manera coherente y adecuada. Los efectos son muchos, pero yo puedo agruparlos en tres principales. Uno, hemorrágico, es decir, lo vinculado con lo que es sangre, salida de la sangre, de los vasos sanguíneos, de extravasación de la sangre, consecuencias fatales, así como con consecuencias terapéuticas, siempre y cuando determinemos cómo aplicar el estímulo. Hablando de la parte del sistema nervioso, es un neurotóxico, desconecta o limita la función neurológica de conexión, la producción de segundos mensajeros y de mediadores inflamatorios dentro del sistema nervioso, así como segundos mensajeros y sustancias indispensables para el funcionamiento del sistema nervioso. Y también inflamatorio. Igual, cada uno de los efectos que podrían causar un daño, inclusive muerte a la persona, podrían ser utilizados como terapéuticos. Entonces, desde ese punto de vista debemos entender que la apitoxina es una sustancia de sumo cuidado en su utilización, como puede ser muy útil, como puede ser inútil o como puede ser contraproducente si es que aplicamos sin conocimiento de causa. En los factores del cual depende esta actividad biológica, obviamente tenemos que considerar la cantidad de sustancia que vamos a utilizar, la cantidad de estímulo, que no es lo mismo, ya vamos a ver más adelante, que no determina el estímulo, no determina la cantidad, y otras variables individuales de cada persona, el estado de ánimo, entre otras cosas más, las vías de acceso que tenemos y la respuesta orgánica de cada individuo, ¿no? Parece que no se compartió la pantalla, ¿algo pasó? Se salió la pantalla, doctor, así que búsquela tranquilo, no hay problema. Aprovecho para decirle que nos están viendo gente de Cochabamba, Bolivia, que los saludan. Tenemos gente de Perú, gente desde Argentina, tenemos de gente de Ecuador, más gente de Ecuador, gente de México, gente de Argentina, Sofía, Marisa, nos ven. Después tenemos acá gente de Chile, más gente de México, gente de sí. Colombia. Un gran saludo para todos esos países hermanos que están en Latinoamérica. He tenido el gusto de visitar cada uno de ellos y para mí es un placer llegar con esta información en vivo, en persona y ahora por vía digital. Es un sueño estar con tanta gente que nos aprecia, nos quiere y está siempre pendiente de todo lo que podemos compartir con ellos. Sí, gente muy interesante que los conozco, digamos, de Bogotá, Ica, Perú, La Prida, Argentina, más gente de Ecuador, Honduras, yo para mostrarle cómo se llama, de todos los lugares que se están comunicando, Buenos Aires, tenemos República Dominicana, México, Costa Rica, así que está toda Latinoamérica escuchándolo muy atentamente, compartiendo este video y bueno, para después al final de la conferencia hacerles algunas preguntas, doctor. Así que le pongo de nuevo en primer plano la presentación. Ahí estamos.